el suscrito brindó las condiciones para que en la fiesta patronal del mes de julio del 2015 en el pueblo de Santiago Zapotitlán se escuchara un tema musical. Yo tomé protesta como jefe delegacional el 1 de octubre de 2015, es decir, 2 meses después de los hechos narrados. 30 camiones con 800 personas están en el centro que quieren ingresar. Están esperando la indicación del jefe delegacional para asistir. No se ha presentado ninguna manifestación de apoyo al delegado y como puedes ver, el tráfico hasta este momento fluye pues de manera natural con el tráfico normal de un martes cotidiano aquí en el centro histórico. Y con esto estamos acreditando que lo que se ha sostenido aquí es falso y es producto de la infamia y de la calumnia. Tampoco sobra decir que se ha comprobado cómo desde hace más de un año, a través de oficios, el delegado le comunicó a Miguel Ángel Mancera la situación de inseguridad que iba en aumento en su demarcación. Y bueno, así es como inició la comparecencia del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El jefe delegacional negó cualquier acusación de enriquecimiento ilícito y aseguró que son equivocados los datos acerca de que autorizó adjudicaciones directas en la demarcación por 33 millones de pesos. Aclaró que solo fueron 20 millones a hombre y que no tiene parentesco con ningún proveedor del gobierno. También negó estar relacionado con algún grupo criminal. O sea, negó todo. Yo voy con Georgina Olson, que se encuentra justamente al interior de la Asamblea Legislativa. Georgina, adelante. Saludo con mucho gusto. Esta audiencia ya ha durado más de 3 horas y, como bien decía, Salgado negó categóricamente cualquier vínculo con el grupo de Felipe de la Cruz, alias El Ojo, sobre todo por la Secretaría de la Marina. Vamos a escuchar lo que dijo el delegado Salgado. Niego categóricamente cualquier vínculo con Sanguíneo de Amistad o Negocios, con cualquier otro, con persona, algún grupo de alguna organización delictiva, como se ha querido hacer creer. Esto es mentira, por más que se repita, nunca será verdad. Quienes sostienen una presunta vinculación criminal faltan a la verdad. Importante que Mauricio Toledo, miembro de la Comisión de Gobierno, cuestionó a Salgado sobre la presencia de Hernán Cortés, que sería la pareja sentimental de Lojos y que estaría en la nómina de la delegación de Tláhuac. Ante esto, la respuesta fue negativa. El delegado Salgado señaló que no va a hablar del tema que se ha publicado en medios de comunicación de diversos familiares de Lojos, esto por la seguridad de estas personas. La respuesta de Toledo fue francamente molesto, le dijo que no le está respondiendo. Bueno, a resumidas cuentas, mi querida Georgina, negó absolutamente todo, todas las preguntas y todos los cuestionamientos que le hicieron los legisladores de todos los partidos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.